Robinson Alarcón hace más de 10 años inició su carrera como escritor. Durante el transcurso de su experiencia ha escrito 3 libros enmarcados a poemas y cuentos. Su primer libro lo tituló Poemas y otros amores, el segundo La casa del arrendajo y el tercero lo tituló como El sol de mediodía, 8 cuentos memorables. El libro fue una colección de poemas. El gusto por la literatura ha sido desde muy chico. Desde que tengo memoria, los libros siempre me han gustado. Pero escribir hace 10 años, en el 2009 empecé a escribir algo de poesía, sentimientos, emociones. La inspiración quizá me llegaba en algún momento y empecé a escribir. Pero antes que nada, las lecturas, es muy importante. Alrededor de ellos, en torno, pues en un ambiente muy cotidiano, mágico, esa magia que encierra la vida cotidiana, están pasando por el momento de sus vidas, cada personaje, eso es lo que quizá identifica una historia con la otra. Son diferentes temáticas, diferentes personajes, los 8 cuentos uno del otro, ¿no? Cada cuento es una pieza literaria en sí mismo. Este escritor, sus poemas y cuentos los enmarcó a realidades cotidianas que identifican la vida cambiante de muchas personas. Cabe resaltar que además de escribir sus propios textos e ideas, sale a las calles de Barranca Bermeja a vender sus escritos por todo el distrito. Mi libro lo promociono de una manera tan informal. Yo no tengo mis libros en librerías acá en Barranca, en la región de donde vengo sí, pero acá en Barranca Bermeja todavía no he llevado mis libros a librería, sino que voy a sitios turísticos como el Muelle, así a mediodía, donde hay gente, donde acude la gente a esa hora, y es ahí donde yo muestro mi obra, de una manera, pues como te digo, casi que informal. Pero con todo y eso es una obra literaria que va dirigida a un público, y es un producto que la gente lo puede adquirir conmigo personalmente. Robinson Alarcón, desde que era tan solo un niño, se incentivó en el colegio por participar en concursos de escritura. Sin embargo, en el 2009 nació la inspiración por escribir sus propios libros de poemas y cuentos, gracias a los textos que se leyó durante varios años.